En tanto, en el tenis se realiza la segunda jornada del torneo W60 de Colina, que se realiza el club de golf Hacienda Chicureo. Tomaremos contacto con Ignacio Miranda y la información. Adelante, Ignacio. Hola, ¿qué tal, Javier? Tú lo decías, segunda jornada que se está disputando acá en la comuna de Colina. Por ahora sin participación de chilenas. Mañana será finalmente el grueso de las nacionales que estarán participando en este certamen, sobre todo en el cuadro de singles. Son cinco las que pudieron clasificar, cuatro con wildcard y una que fue Daniela Seguel, la número uno de nuestro país, que se metió de manera directa al cuadro principal. Ayer se jugó principalmente la ronda de quali, donde no hubo una buena jornada, digo, para las chilenas, y no pudieron clasificar por esa vía. Por ahora estamos expectantes también lo que pueda hacer la delegación nacional en este certamen, que como tú decías es W60, reparte $60.000 en este certamen, y que ha sido muy importante porque permite también que vengan jugadoras de mucha jerarquía a disputar este torneo. La número uno de la siembra es Ali Kik, que es estadounidense, que es 147 del ranking mundial y sin duda la gran favorita para llevarse el trofeo. Además, hay una participante muy especial que tiene 32 años, es la italiana Sara Errani, que es ex número 5 del mundo y en 2012 disputó la final de Roland Garros ante María Sharapova, quedándose con el vicecampeonato. Conversamos con algunas de las chilenas que estarán participando mañana en el cuadro principal, las escuchamos a continuación. Ha sido un año con alto y bajo, bastante irregular, pero tuve meses bastante buenos por Europa y creo que llego en un buen nivel. Espero tener una muy buena semana, aparte que estoy luchando todavía por conseguir los puntos para entrar a la quali de Australia. Entonces este torneo puede ser muy importante en ese sentido y espero tener una gran semana, ojalá de semi para arriba. Sí, bueno, primero que nada feliz por jugar acá, un torneo súper importante, muy grande, que reparte muchos puntos. Así que nada, obviamente que siempre, bueno, los debuts son difíciles, así que nada, ojalá mañana sea un gran partido para poder avanzar. Una iniciativa muy buena para todo el tenis femenino de Chile, así que ojalá lo podamos aprovechar todo, obviamente, de la mejor manera. Bueno, estoy súper contenta de estar acá, muy agradecida a la organización por darme el wildcard y también agradecida a la universidad que me dieron permiso para venir por esta semana al torneo. Así que muy linda oportunidad, muy contenta y a darlo todo como siempre y vamos a ver cómo se da la cosa. He tenido bastantes resultados, a lo mejor en singles no como he querido, pero de a poco, es un proceso largo. Así que nada, siempre sumando y contenta que se me den estas posibilidades de jugar estos torneos tan grandes y sobre todo acá en Chile, que puedo jugar frente de mi familia. Estamos hablando un poquito bajo debido a que estamos cerca de la cancha principal donde se están disputando todavía partidos. Pero de todas formas, como te decía, Javier, esperando lo que será la participación nacional, voy a repasar lo que ha sido, lo que será también en los duelos de primera ronda para las chilenas. Bárbara Gatica enfrentará a Natalie Curata de Brasil, que venía desde la quali. También Daniela Seguel, con rival de la quali, con María Lourdes Carlé de Argentina. Para Fernanda Brito será bastante complicado, será ante la italiana Sara Errani, a quien ya mencionábamos. Ivana Martinich, la magallánica, estará enfrentando a María Camila Osorio de Colombia, segunda sembrada de este campeonato. Y Fernanda Labraña estará enfrentando a Elisabetta Cocciaretto, que es italiana, también está en este certamen y, por supuesto, con muchas expectativas la chilena de lo que puede hacer. Como también lo dijo cuando conversamos con ella, con una temporada bastante positiva, no tanto en singles, pero sí con dos títulos ya en el doble, Javier. Así es, Ignacio. Entonces mañana estaremos atentos a aquellos duelos en el Club de Golf Hacienda Chicureo, en este torneo W60, ya con la actuación de las principales esperanzas chilenas en lo que es el cuadro de singles. Sí, como decía, cinco chilenas entonces estarán su debut el día de mañana acá en la comuna de Colina. Muchísimas gracias, Ignacio.
Gracias, Javier. Ignacio Miranda desde la comuna de Colina, específicamente el Club de Golf Hacienda Chicureo, con la información de esta segunda jornada, ¿cierto?, del torneo W60 Copa LP Chile, que entrega, como su nombre lo indica, $60,000 en premios. Vamos a hablar, o a seguir.